Continuamos con su programa tierno y contundente. Les invitamos a sintonizar este espacio a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube. Dele like, comparta y por favor, sugiérales a sus amigas y amigos que también se suscriban a nuestro canal de YouTube, José Manuel Mesa TV. Mire, si permanecer en este medio significa que yo tenga que arrastrarme por el suelo, no voy a permanecer. Porque no me lo voy a arrastrar por el suelo absolutamente a nadie. A nadie. Este es el gobierno que más publicidad ha pagado. Es más, en estos 2 años, este gobierno ha pagado más publicidad que 4 años del gobierno pasado. Para que ustedes vean más o menos de qué estamos hablando. Óigase bien, en estos 2 años, este gobierno ha pagado más publicidad que 4 años del gobierno pasado. Pero para usted poder ser tomado en cuenta con algo de publicidad, usted tiene que arrastrarse. ¿Usted me entiende? Usted tiene que dejar de ser usted y ser un pelele. Entonces, esos cambios a mí me resultan difícil hacerlo. Y como a mí me resultan difícil hacer ese tipo de cambio, entonces prefiero que si el gobierno entiende que yo no me merezco, pues, una publicidad del gobierno, amén. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Así de sencillo. Y en esta vida todo pasa. Isabel II reinó 70 años y finalmente murió. Ah, que duró mucho y que... pero murió. No se quedó en el reinado para siempre. Murió. Y tuvo que entregarle a su hijo de 73 años. Entregarle no. Su hijo tuvo que asumir porque ella no pudo ni entregarle. Eso es para que ustedes vean hasta dónde llegan los seres humanos. Era un hijo de ella que iba a asumir el trono. Y ella no fue capaz, 1 año antes, 2 años antes, 3 años antes de su muerte, renunciar a esa corona con 96 años y prefirió morir y que sea el hijo que asuma después de su muerte. Para que ustedes vean hasta dónde llegan los seres humanos. Entonces, como uno conoce ya ese tipo de cosas y cómo piensan, cómo actúan los seres humanos, a mí me da igual. Danilo Medina... durante 8 años, pues, decidió no darme publicidad y Danilo Medina tiene 2 años fuera y yo todavía estoy aquí. Y ya Danilo tiene 2 años que salió y yo estoy aquí. O sea, con este gobierno podría pasar lo mismo. Podría pasar lo mismo. Con eso no hay problema. Seguimos para adelante. Jenny Berenice ve tribunales varían criterios para favorecer corruptos. Y dice la magistrada que la mayoría de los tribunales dominicanos varían sus criterios exclusivamente para favorecer corruptos y casos de crímenes organizados. Afirmó este viernes la directora de persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso. En la República Dominicana, la jurisprudencia de la corrupción es vergonzosa, indignante, parcial, ilógica, contradictoria, servil, deficiente, errónea, escribió la Reynoso en su cuenta de Twitter. Asimismo, agregó que es increíble cómo mayoría de los tribunales varían sus criterios exclusivamente para favorecer corruptos y casos de crímenes organizados. Las declaraciones de la magistrada se producen después de que el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional condenara la madrugada a 20 años de prisión a Argenis Contreras por el asesinato del abogado y profesor universitario Junior Ramírez, pero absolvería al exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, ONSA, Manuel Rivas,
inicialmente vinculado al crimen. El Ministerio Público había solicitado 30 años de cárcel para Contreras, principal imputado del hecho que conmocionó a la sociedad dominicana en octubre de 2017, cuando el cadáver de Ramírez fue encontrado en la cañada Arroyo María, en Hato Nuevo, amarrado con cadenas y candados a un bloc de cemento. Otro de los imputados, Faustino Rosario, ex empleado de la ONSA, fue sentenciado a un año de prisión por el delito de corrupción e inhabilitado para el ejercicio de cargos u oficios públicos por un periodo de 5 años. Contreras y Rosario desempeñaron funciones en las áreas de compras y financiera de la ONSA respectivamente durante la gestión de Manuel Rivas, quien estuvo al frente de esa institución del 2012 al 2017. Ramírez presidía la Convergencia Nacional de Abogados, CONA o CONAP, e impartía docencia en la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Mira, Jenny, el Ministerio Público es la unidad encargada de recolectar no solamente lo que condena a la persona, sino también de recolectar a lo que podría liberar a la persona. Ese es el papel que debería jugar el Ministerio Público. ¿Qué es lo que hace un juez? Administrar justicia. Si ustedes, como Ministerio Público, ustedes son un fracaso, ustedes no pueden echarle la culpa al juez de que el juez tome una decisión basado en los papeles, en los documentos que ustedes le han suministrado. Jenny quiere que los jueces actúen basado y en la dirección de lo que ella dice, de lo que ella piensa, como ella actúa, pero los jueces no pueden actuar bajo esos argumentos, Jenny Berenice, sino bajo las informaciones que el Ministerio Público le suministra al juez. O sea, es muy fácil dañar, socavar la honra de las personas. Eso es tan fácil como tomarse un vaso de agua. Facilísimo. Facilísimo. Pero Dios, que es la justicia más justa, Él aplica la justicia más justa. ¿Usted me entiende? No deja de manifestarse ante sus hijos cuando están en peligro. Hace más de 4 años, nosotros dijimos en este espacio que Rivas era inocente y que en un juicio de fondo se iba a demostrar y que iba a salir la verdad y la inocencia de Rivas. Eso lo dijimos. Bueno, me acusaron que yo decía eso porque yo era allegado a Rivas, porque era amigo de Rivas, y que a mí no me quedaba otra salida, ya que yo había trabajado con Rivas en la ONSA. Porque cuando la gente no tiene cómo rebatir, acude a los deméritos, porque se le acabaron los argumentos. Y ahí está, un tribunal colegiado, no yo, porque el Ministerio Público hizo su investigación, entregó su documentación acusatoria, y un tribunal colegiado, no fue un juez, fue un tribunal colegiado,
y los tribunales colegiados están conformados por 3 o 5 jueces. Por eso le llaman tribunal colegiado. Un tribunal colegiado dictaminó que Manuel Rivas era inocente, lo que nosotros habíamos dicho en este espacio hace más de 4 años. Ahora, esos casi 5 años de amargura, de tensión, de enfermedad, de vicisitudes, ¿quién se lo cubre arriba? Debería el Estado resarcirlo. Porque el Estado, de la misma forma, de la misma manera que debarata, a sí mismo debe construir. Es así. Pero estamos en la República Dominicana. Y Jenny Berenice, ante la derrota de la justicia al Ministerio Público, por incapaz que es el Ministerio Público. Y por eso todos los temas se le han caído en la justicia y se le van a seguir cayendo porque es un Ministerio Público incapaz y perverso también en el fondo. Entonces dice y alude cosas que debió de darlo por sentado en la acusación del Ministerio Público porque ella pertenece al Ministerio Público. Señores, gracias por su sintonía. A ustedes la invitación para que mañana, ¿verdad? No, mañana no, el lunes a las 12 de la medianoche sintonicen Tierno y Contundente. Buenas noches, felices sueños. Bye bye. En el Mirador del Oeste, el problema a su vivienda está resuelto. Solo debe contactar al arquitecto, al ingeniero Julio César Mateo. Apartamentos con vista al mar. Contátelo al teléfono 809-923-9291. La tranquilidad de usted disfrutar de una vivienda, de un apartamento frente al mar, en Mirador del Oeste, ya usted lo tiene. Julio César Mateo, 809-923-9291. Contáctelo ya. CEPROIN, expertos en instalaciones eléctricas y sistemas inteligentes.